tías a la plancha. Me quedé muy preocupado por lo que hablamos el otro día. Y bueno, yo no tengo la culpa de no gustarle a tus amiguitos. Es al revés. Si vos a ellos no les gustás, son ellos los que tienen un problema. Ah, sos muy gentil. Y no, lo que digo no son palabras. Toma, acá tenés esta lista. ¿Qué es? Abrilo. Una lista con los nombres de algunos de tus amigos. Sí. Justamente, tachame los que te trataron mal o los que te molestaron. Javier. Por favor, los tachás y yo los dejo de ver. Por malas personas. No. Yo no quiero que te dejes de ver con tus amigos. Aparte, ya tenés bastantes problemas con tus padres y por mi culpa. No, por tu culpa no. En todo caso, por nosotros. ¿Por nosotros dos? No, por nosotros tres. ¿Cómo que no, dale? No, te dije que no puedo, no. No me importa nada lo que dijiste, que no te quiero convencer. ¿A esta hora? A esta hora, te pones algo encima, agarramos el auto, nos vamos a la costanera, miramos la luna. Champán. Ya sé. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Ajá. Pero me esperás que me cambio. Me visto y vivamos, dale. ¡Jamás! Vos estás dos horas para elegir un zapato, te conozco. ¿Y qué querés, que vaya descalza? Pero si con los championes esta está bárbara. Yo te dije que estoy muerto con vos, pero sobre todo por esas cosas. Te dije que te amo. ¡Belén! ¿Qué estás haciendo? Señora Carmen. Esto es un bochorno. Doctor Brausen. Presente. No, me voy de acá ya mismo. ¿Ya se fue? Ok, seguimos. No les creo una palabra que hacían en el dormitorio de la señora Carmen. Guillermo es sonámbulo y sin querer se metió ahí. Vos despertate, tarado, porque te voy a echar un balde de agua fría. No, Matilde, puede ser peligroso. ¡Peligrosos son ustedes, callejeros! ¡Le vamos a contar todo a Belén! ¡Oh, mirá cómo tiemblo! ¡Vamos! ¡Empiecen a hablar, vamos! Nosotros no sabemos nada. ¿Qué dice este pavote? ¿Qué dice? Practica tai chi, es un arte marcial. Que tenga cuidado, ¿eh? Que cuidado, ni que cuidado. Abran cancha que le voy a pegar dos. Algún día voy a saber cómo lo haces tú. Sí. Algún día. Justamente te invité acá en una hora poco usual. ¿Por qué quiero hablar de eso? ¿De qué? ¿De por qué eres tan misteriosa? ¿Yo misteriosa? Sí. No, nada que ver. No lo soy. Solamente cuido mi vida privada. No se puede entrar en tu casa. Cuando te llamo por teléfono siempre me contesta una máquina. Bueno, eso es lo normal. Hoy en día que te conteste una máquina es lo más normal del mundo. No tiene nada de raro. Pero, ¿y cuando te invité a escucharme en el pub? Te fuiste sin darme ninguna explicación. Bueno, ya te lo dije, fue un compromiso. Con toda dulzura. No te lo creo. Qué ridículo. No, y cuando estábamos hablando con el fotógrafo, el de la revista, te fuiste con carita enojada. No me dijiste por qué. ¿Por qué? Andrés, yo no. ¡Profesor Costa! Señora Carmen. ¿Qué hace esta señorita aquí? Bueno, yo la invité porque tenía algo que hablar muy importante con ella. Sí, justamente, señora. Sí. Y por lo que imagino, de temas muy privados. No lo puedo creer. No puedo creer lo que estoy viendo esta noche. Me voy a tomar aire, porque si no, me desmayo. No me voy. No, no. ¿Pero qué le pasa? Gracias por hacer enmarcar la foto de Miguel, Edelmira. No es nada. Quedó muy preciosa, ¿no? Está buen mozo. Era muy apuesto. Y una gran persona por lo jovencito que era. Quiero ponerla a la vista. Basta de fantasmas. Y el que pregunte quién era, se le contesta que fue el novio de la señorita Gaby. Que ellos se querían mucho. Y que él murió en Malvinas.
Señorita, usted es feliz ahora con el señor Jorge. No, no se ponga triste. Es que hay heridas que no cierran, Edelmira. Vos cuida que el marco siempre esté ilustrado. Sí. Vaya tranquila. Bueno, hasta luego. Hola, hola, ¿qué tal, señorita? ¡Qué frío que hace! Cierto. ¿Sí, esa foto? Se llamaba Miguel. Fue el novio de la señorita Gaby. Y murió en Malvinas. Ah. Este es el que... Entiendo. Mira vos, mirándolo así, parece un negrito cualquiera, ¿no? Deje esa foto ahí, por favor. No le falte respeto. Era un gran chico. Y ahora me voy a la cocina. Ah, vos nunca me vas a tutear a mí, Edelmira. ¡Antonio! ¡Rompió! Oh. El vidrio. Uy, por mi madre, qué mala onda. Bueno, para. Tranquila, yo me voy a encargar de arreglarlo, ¿eh? ¿Bien? ¿Qué hacen ustedes acá a esta hora? Yo le voy a explicar. ¡Mili! ¡Mili, estás en camisón! No, esto me supero. En este hogar se está viviendo una hecatombe. Ahora mismo voy a pedir una reunión gerente. Que yo solamente quería dormir tranquila en el hogar. Yo se lo puedo explicar, señora. ¿No, Belén? Este hogar es un nido de amores clandestinos. No, discúlpeme, pero eso de clandestinos está de más. Andy, por favor, explícale a la señora Carmen que Javier solo vino a visitarme. Perdón, Miri. El profesor Costa me tiene que explicar antes otras cosas. Señora, esta es una que armaron los varones, ¿cómo se dice? Una... para jorobarla a usted. ¿Qué? Sonámbulos, parejas en la cocina. No, lo que yo digo, acá no se puede descansar tranquila. Bueno, señora, me parece que no es así. No me lo discuta, Saverio, que yo lo vi. Señora Carmen, mire, con todo respeto, yo creo que usted está exagerando lo que vio. Acá a mí me parece que hay algo retorcido. ¡Dioseno! ¡Eso! No entiendo, ¿por qué dice eso? Vi tres parejitas besuqueándose, o algo así. Por favor, ¿me pueden explicar qué está pasando acá? Sinceramente, nada raro, Carmen. Si no pasa nada extraño, ¿sabe qué es lo único que pasa? ¿Qué? Que la gente se quiere, Carmen. ¡No me diga nada! ¡No me diga nada! Shut up, please. La semana que viene me comprometo a hacer todas las cosas de la oficina. En serio se lo digo. Vos sabés que yo creo que hoy a vos te sorprendo. No, Jorge, no me eche. Por favor, tengo una familia, hijos que mantener. ¿Hijos? ¿Qué hijos tenés vos? Bueno, no tengo, pero a este paso no voy a tener nunca si usted me echa. Y yo tengo la culpa de que vos no tengas hijos. Jorge, ¿me echa o no me echa? No. ¿Qué te voy a echar? Ah. Te tengo que pedir un... una ayuda. ¿En serio? ¿Necesita que yo lo ayude? Pero a mi juego me llamaron, por Dios, diga. Bueno, vos viste lo que está pasando entre Cintia y yo, ¿no? Sí. Bueno, todos me están dando una mano en el hogar. Ya hablaron con ella Belén, Facundo y hasta mi viejo. Entonces, hoy a mí se me ocurrió... ¿Yo? Exacto. Porque vos te llevas bien con todas las chicas. Es más, Laurita te nombró su padre predilecto, ¿no? Sí, en el Día del Padre. Y bueno, y todas las chicas te quieren. Entonces yo pensaba, a lo mejor una tarde, vos podrías pasar por el hogar, decirle a Cintia que la llevas a una vueltita, hablar con ella, y a lo mejor le haces cambiar de opinión. Claro, no sé si me va a escuchar. ¿A vos? ¿Cómo no te va a escuchar a vos? ¿Al soltero de más labia en la República Argentina y alrededores? Sí, es verdad, pero... Y de esto es distinto. Yo por hablo... Eso yo pido a un hombre distinto un favor distinto. ¿Me ayudas o no? Pero sí, yo me voy a romper todo. ¿Cómo no lo voy a ayudar? Espero tener suerte, lo único. No sabes lo que te agradezco, Piojo. Bueno, sepa que usted se lo merece. Yo creo que Cintia no opina lo mismo. No se preocupe, Jorge.
tarde o temprano Cintia se va a dar cuenta de que usted es un hombre bueno. Tenga fe. Aquí tiene la prueba del delito, señora. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, pero qué horror! Revistas de chimentos amorosos y modas frívolas. ¡Son mías! Las compró usadas con su dinero, no tiene nada de malo. ¿Y esto qué es? Toda la cosa que escribe esa mocosa. ¡Es mi diario! Carmen, por favor. No, Carmen, eso es privado. Pero ¿a qué viene todo esto, señora Carmen? Yo voy a leer estas indecencias para ver qué puede quedar acá o qué no. Discúlpeme, Carmen, pero usted no puede hacer eso. ¿Quién me lo impide? Yo me opongo a que lea esas cosas. ¿Están en mi casa? Pero no son de su propiedad. Castígueme a mí, pero no toque las cosas de las chicas. Milly, no necesito ningún consejo. Carmen, yo soy la directora del hogar y no se lo permito. ¿Cómo pasó? Mire, señorita, yo estaba hablando con Edelmira, ¿vio? Y me puse a mirar la foto. Me pareció muy lindo el marco. Y no sé cómo se me resbaló de las manos. Esta foto es muy importante para mí. Sí, ya lo sé. Por eso se lo quise contar enseguida. Bueno, hay que hacerla arreglar. Si usted me lo permite, yo mismo me voy a encargar de cambiarle el vidrio. ¿Le parece? Sí, con toda confianza, señorita. ¿Eh? Permítame el retrato. Mañana mismo me encargo de hacerlo arreglar. Bueno, está bien. Pero cuídelo, por favor. Ahí está la bruja esa terminando con nuestra paciencia. ¿Por qué nadie nos deja tranquilos? No lo sé, hijo. ¿Qué mal hacemos? Ninguno, pero hay gente mayor que no lo entiende. Mis padres. Ahora la señora Carmen. Yo no sé qué voy a hacer. Lo que puedes hacer es tener paciencia y esperar unos años. No, pero no voy a aguantar. ¿Y qué piensas hacer? Si mis padres se siguen oponiendo a que yo vea a Milly... Ah, nada de escaparse, ¿eh? No, no, nada de eso. Pero no les voy a hacer caso. ¿Y eso cómo? Ellos piensan que porque me dan dinero yo soy su esclavo. Pero si esto sigue así, yo dejo mis estudios y me pongo a trabajar. Belén, ¿dónde está el doctor Clemente? No está presente. Justamente, en ausencia del interventor, la autoridad máxima soy yo. Eso no le da derecho a leer ese diario o esas revistas. Pensándolo bien, tenés razón. Matilde, por favor, ¿me trae un tacho y una cajita de fósforo? Sí, señora. ¿Qué va a hacer? ¿Ya lo vas a ver? Señora Carmen, deje esas cosas, son de las chicas. No necesito abogado de ninguna clase. Aquí tiene, señora. ¡Carmen! ¿Sabes, Belén, que tenés razón? No vale la pena leer esta porquería. Las voy a quemar.